Monitor. Arranca los competidores. La partida es bastante pareja, aunque retrasa el favorito. Se queda último. Rápidamente, Always Talking a tomar la primera colocación. Ataca por el centro el ejemplar Curtis Chufley. Se acomoda en el segundo. El tercero es para el número 2, el ejemplar Princess Carrigan. Más atrás intenta mejorar por la parte externa el número 7, Girl Next Door. Luego se viene quedando en la número 4, Naughty Tow. Junto a ella viene quedándose por la parte central de la cancha I'm for the Star, dejando en los últimos lugares a Uncle Monitor. Está adelante Always Talking en 22-4. El parcial para los primeros 400 metros. Curtis Chufley está segunda. En el tercero, Naughty Toes. En el cuarto se viene quedando Princess Carrigan. La demás vienen un poco lejos, encabezada por el 7, Gisner Dor. Cuando ingresan ya a la recta final de la hora del par, escapada Always Talking, que trata de sorprender en la segunda competencia. Desde el fondo, la que trata de mejorar por la parte externa, la lleva Uncle Monitor, pero viene un poco lejos. Always Talking, la de John Rock, está adelante. Insiste por fuera Uncle Monitor. Viene duro, pero se está cargando adentro. Domina Always Talking. Insiste Uncle Monitor por fuera. Aquí está la raya, la liquidó la número 7, la llevó a Gildersdor. Ganó Gildersdor la número 7, segundo para Always Talking.